Durante los dos últimos años, los trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Quintana Roo han permitido la captura de 39 líderes de organizaciones criminales y autores materiales e intelectuales de ejecuciones, secuestros, extorsiones, falsificaciones, entre otros delitos cometidos en la entidad. Se trata de objetivos considerados prioritarios por las autoridades de seguridad, operadores de las organizaciones delictivas que están en pugna en Quintana Roo. A la par de estas capturas, la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado han contribuido en la vinculación a proceso y el encarcelamiento de los detenidos, atendiendo por primera vez en la historia de la entidad a las víctimas de la violencia. Entre los detenidos resaltan nombres y apodos como los de Doña Leti, Alejandro Chacón Mantilla, El Cubano, El Fefe, Miguel Ángel El Güero, El Dober, Alfonso N., El Chaparro, todos líderes de los grupos que han generado la violencia en la entidad.